mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro despierta. Estás en la hora de Mentalízate Perú. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? Todos los que nos escuchan a nivel nacional, pues gracias a Nacional estamos el día de hoy con ustedes. Yo estoy muy feliz, Martín, ¿cómo estás? Estoy muy emocionada porque es el segundo día de nuestro primer consultorio abierto Cambiando Vidas. Así es, muy contento de estar acá contigo y con todos nuestros oyentes, con todos los participantes de este consultorio abierto Cambiando Vidas. Qué bonitos nombres, ¿no? Cambiando Vidas. Yo creo que para tú cambiar tu vida tienes que tener un empujoncito. Y ese empujoncito, ¿no?, te vamos a dar nosotros. ¿Cómo? Aprendiendo de lo que es la salud mental, y qué importante es cuidarla, ¿no? Y que nunca es tarde, como decía ayer un oyente, ¿no? No, yo todavía, a pesar de los años que tengo, nunca es tarde para cambiar. Si tú estás ahorita con nosotros es por algo, nada es de casualidad. Más bien hay una causalidad, hay una causa que hace que estemos reunidos este domingo contigo. Y el día de ayer dejamos una tareita, Martín. Vamos a estar llamando a nuestros inscritos. Hay que volver a saludarlos, ¿te parece? Vamos a ver quiénes ya están conectados de nuestros inscritos. A ver, producción, si me ayuda, por favor. Lo veo un poquito borroso. Yanina. Jessy. Hola. Miquele. Hola, ¿cómo están? Maril, Marilín. Mari, ¿cómo estás? Angie, ¿cómo están? Qué bueno, hola. Qué bueno estar con ustedes nuevamente. Levanten la manita virtual, por favor, a ver quiénes se acuerdan qué tareita dejamos el día de ayer. A ver, ¿a quién le gustaría participar? Martín, creo que no han hecho su tarea. Bueno, a veces pasa en consultas. Sí. ¿A alguien le gustaría participar? Creo que alguien. Angie, cuéntanos de qué se trató la tarea del día de ayer. Perdimos a Angie. Bueno, el día de ayer, Martín, justamente para los que se han sumado al programa del día de hoy, les pedimos que apunten sus virtudes, sus áreas de mejora, pero sobre todo sus pasiones, ¿no? Porque pensar en quién somos realmente, buscar ese espacio para nosotros, saber, identificar cuáles son nuestras cualidades y también cuáles son nuestras aficiones, nuestras pasiones, nos va a ayudar a mejorar nuestra automotivación y por ende nuestra felicidad. Así es, ¿no? Saber qué queremos, ¿no? Como yo decía en la sesión de ayer, en este consultorio abierto, ¿no?, que a veces mucho vivimos en el yo debo, yo tengo, pero no te detienes a pensar qué cosa quieres en tu vida, qué quieres, o sea, si tú no sabes qué quieres, ¿cómo vas a elegir, por ejemplo, pues una buena pareja, si no sabes lo que quieres? Te van a vender el cuento, si esto es así, vas a idealizar y lamentablemente eso no va a terminar bien. Por eso es muy importante, ¿no?, comentarnos qué pensamos de nosotros mismos, ¿no? Yo siempre me pregunto eso, ¿no? ¿Qué concepto tengo de mí en estos momentos, en esta etapa de vida que estoy atravesando? ¿Cómo te describes? Yo he tenido Stephanie casos de, ¿qué concepto tienes de ti? Bueno, soy un chico normal, pues, normal. ¿Qué es normal? No, bueno, que se mete con una... O sea, algo muy vago a veces tenemos de nosotros mismos, ¿no? Y cuando tú le dices, tres cosas que te describo. Entonces, ¿por qué? Porque no hay ese trabajo, esa reflexión de ver quiénes somos, qué estamos pensando, qué pensamientos cruzan nuestra mente, porque nuestros pensamientos van a guiar nuestras acciones. Exacto. Estaba viendo la lista, voy a poner tardanza, creo, algunos. No, bienvenidos, ¿cómo están los que recién se están uniendo? Y es cierto lo que comentas, es que no debemos, escuchen por favor, queridos oyentes, inscritos, todos los que nos están escuchando en Moquegua, Ancash, Concha, Sandaimayo, Ucayali, en todo el Perú. No debemos tener miedo de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Esto hará que pensemos y elijamos, cogiendo el ejemplo de Martín, elijamos con mayor claridad, que tomemos buenas decisiones, decisiones que aporten, que fortalezcan nuestra salud mental, que elijamos bien, ¿no? Porque muchas veces elegimos mal, Martín. Así que, por favor, tómate un tiempo para apreciarte y para valorarte como es debido.
Porque debemos cuidar de nosotros mismos y escucharnos con atención. Porque muchas veces decimos, Martín, sí, mira, yo creo que tengo una buena escucha activa, escucho muy bien al otro, pero ¿y a ti? ¿Te escuchas? ¿Qué te parece si preguntamos a ver quiénes han hecho la tareita? A ver, manitos virtuales alzadas. Jessy, cuéntanos, pero solo háblanos de tus cualidades y de tus pasiones, Jessy. Buen día. Hola, hola. Hola, Jessy, buenos Stephanie. Días. Sí, verás, yo soy una persona que siempre me he caracterizado por ser dinámica, alegre. Ya he cumplido los 50 años. Con ello, bueno, ha surgido, estoy ya con la menopausia. Y siento de que todo mi ser, toda mi actitud, mis pensamientos han cambiado. Me siento ya no tan segura de mí misma. Siento inseguridades con mi persona, con mis hijos, con mi pareja. La verdad que la menopausia me vino, pues, tan de repente, de que me atacó por los nervios, mucho inestabilidad. Acudí a psiquiatras y, bueno, estaba tomando mis antidepresivos. Actualmente los he dejado porque siento de que demasiado pausaba mi vida y no me dejaban hacer mi vida cotidiana normalmente. Lucho lucho día a día con esto de mis actitudes, ¿no? Muy muy explosivas. El estar calmada, el tener paciencia. Tengo un hijo de 21 años que tiene leve retardo, un hijo de 10 años que está ya entrando a la pubertad, y son comportamientos que para mí, la verdad, que son demasiado fuertes. Tengo un esposo que es policía y es demasiado, sus actitudes o blanco o negro, y la verdad que para mí en estos momentos no estoy a mi 100%, la verdad. Los veo a ustedes, los escucho llenos de optimismo, me inyectan eso. Trato de seguir esa línea, de estar bien, ¿no? Pero la verdad que es bien difícil día a día, ¿no? Ese es mi compartir. Bueno, muchas gracias por tu testimonio. Mira, la menopausia es una etapa complicada muchas veces, hay unos cambios hormonales muy fuertes. Pero yo te sugiero algo, ¿no? Y a todas las amigas que nos están escuchando, que están pasando por este momento, el tratamiento no solamente es farmacológico, o sea, es psiquiatra, ¿no? Ahí va acompañado con un tratamiento de psicoterapia. ¿Por qué? Porque tienes que trabajar la aceptación, el aceptar este cambio, porque es un cambio de vida, un cambio muy fuerte. Aparte, tienes un hijo con retardo mental, otro hijo que está entrando en la pubertad, un esposo que tiene un pensamiento polarizado, es negro, es blanco. Entonces hay situaciones que te están estresando, te están poniendo ansioso, te están deprimiendo. La depresión, que puede ser, ¿no?, algo que tú estás atravesando, no se trata solamente, repito, con ayudas psiquiátricas, no psicológicas, psicoterapia. Yo creo que en la psicoterapia el terapeuta te va a dar herramientas
para que tú puedas saber qué hacer, cómo puedas manejar esta situación. No salir corriendo, no evadir. Y ojo también, la medicación no se puede parar en seco, porque es contraproducente para la salud. El psiquiatra tiene que disminuir la toma, de repente no nos cae bien, nos está paralizando, disminuye o cambia por otro fármaco. Pero es peligroso parar en seco. Entonces te recomiendo que vayas a tu consulta médica, consultes con el psiquiatra, le digas lo que te pasó, para que él te pueda dar la medicación indicada y de la mano con tu tratamiento psicológico. Y gracias, Jesse, por estar aquí. Estás en el lugar perfecto, porque justo estamos hablando del autoconocimiento. Así que hoy día vamos a darte también algunas herramientas para que aprendamos juntos, porque estamos aprendiendo juntos, Martín, con las diferentes experiencias de nuestros inscritos y oyentes, ¿no? A conocernos más, ¿no? A querernos, a aceptar, porque vamos a pasar por diversas etapas en nuestras vidas, etapas difíciles. Ya la pandemia ha traído consigo muchas cosas de las que ya ustedes saben, no voy a volver a repetir, ¿no? Pero lo importante, Jessy, es que estás aquí, estás siguiendo, has dado un paso importante, ¿sí? Porque ya has tenido la valentía para entrar, darle clic al Zoom, inscribirnos y estar con nosotros esta mañana. Así que acompáñanos, por favor, y muy, muy atenta. Seguimos aquí en Mentalízate Perú, pero volvemos con mucho más. Para sentirse bien, Mentalízate Perú. Felicitaciones a ti, que no dejas que los días malos te detengan. Que a pesar de no sentirte del todo bien, sales a trabajar igual. Que pese a los miedos, lo intentas siempre. Que aunque nadie sepa lo que te costó dormir la noche anterior, te levantas cada mañana y sigues adelante. Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas jamás. Pa'lante, pa'lante, con fuerza, todo se puede lograr. Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro, porque algo bueno vendrá. Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas. En la vida vamos a tener momentos gratos, ingratos. Es parte de decir, como yo siempre digo, ¿no? Es el mundo real. Si vamos a pretender que todo va a ser bonito, todo va a ser lindo, no es así. Pero a pesar de eso, como dicen los artistas, ¿no? La función debe de continuar. Tenemos que estar de pie, hay responsabilidades. Cuando tienes un propósito de vida, por más que puedas estar golpeado por ciertas situaciones, tú estás al frente. Yo ayer dedicaba el programa a mi madre porque mi madre está hospitalizada, ¿no? Acabo de venir al hospital, estoy de vuelta, ¿no? Ping pong. Pero la función tiene que continuar porque yo creo que es parte de la vida. Hay que dar gracias a Dios que sabemos para qué estamos acá. Por eso es muy importante este espacio, ¿no? Mentalízate Perú. Trabajamos tu salud mental, pero para que te encuentres tú, para que sepas qué vas a hacer con tu vida. Yo creo que es una vacuna ante la depresión, ante la ansiedad. Y el miedo, todos tenemos miedo. Es una emoción básica del ser humano. La alegría, la tristeza, cólera, el miedo, la ansiedad. Mientras no te paralicen, tu vida va a seguir. Y lo recuerda, ¿no? Hay momentos de luz, hay momentos de oscuridad, pero nada va a detener que sigas avanzando. Y la oscuridad termina en algún momento, ¿no, Martín? Yo te abrazo muy fuerte y abrazo a Jessy, abrazo a cada uno de nuestros inscritos, porque, como decía nuestra cuña, la cuña bonita que nos ha puesto producción el día de hoy, van a haber días malos, ¿no? Pero no dejemos que esos días nos detengan. Jessy decía, y me contagio, ¿no? Con ese positivismo, con esa actitud de ustedes, ¿no? Pero nosotros también somos seres humanos, también hay cosas detrás, cosas internas, pero aún así la estamos luchando y gracias a ustedes que nos motivan día a día, estamos aquí todos los sábados y todos los domingos. Inviten a participar a sus amigos, a sus familiares para que se unan, porque el día de hoy tenemos un programa muy, muy bonito. Y Martín, algo que también puede ayudar a nuestros oyentes, a nuestros inscritos en el autoconocimiento, ¿no? Hay otro ejercicio que es hacer como una lista, ¿no? De el yo real, ¿no? El yo real y versus el yo ideal. El yo real, ¿quién eres tú en estos momentos? ¿Cómo eres tú? Vamos a suponer de que Juanita, ¿de acuerdo? Juanita sea una persona en estos momentos, ¿sí? Desorganizada, le cuesta decir que no. Entonces, ese es como que su yo real, pero su yo ideal es, le gustaría a ella ser organizada, ser ordenada, ¿no? Es un poco tímida en su yo real, pero en su yo ideal quizá le gustaría ser una persona muy sociable, que se relacione con personas incluso desconocidas, que sea asertiva, que sepa decir no, que sepa marcar límites. Hacer este ejercicio del yo real versus el yo ideal también nos va a ayudar
nos va a ayudar a detectar, ¿no? También cuán baja tenemos o alta nuestra autoestima, ¿no? Conocer de manera profunda nuestra personalidad, analizar cuál es nuestro, qué autoconcepto tenemos de nosotros mismos, ¿no? Eso yo creo que también es importante para empezar a marcar objetivos personales, Martín. El verdadero cambio se da cuando tú vuelves a ser quién eres realmente. ¿Y cómo tú sabes quién eres, no? Cuando te sientes cómodo. Como yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? ¿Cómo sabes que ese zapato es de tu talla? Te sientes cómodo, cómoda. Puedes correr, saltar, etc. Y ese ejercicio que tú has descrito es muy bueno, ¿no? En terapia nosotros le llamamos error fijo, ¿no? Dos columnas, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, si yo soy desordenado, tú no naciste desordenado, tú aprendiste a ser desordenado o desordenada. Entonces tú puedes, ¿no?, incorporar otros hábitos, te vas a sentir, vas a ser ordenado, pero la pregunta es, ¿cómo te sientes a ser ordenado o ordenada? Te sientes mucho mejor. Entonces, por eso es muy importante eso, ¿no? Que tú dices, ¿no? Esas dos columnas hace que tú puedas ver realmente quién eres y qué quieres, ¿no? Porque ese desorden no te gusta, por algo estás acá. No, estoy desordenado, no me gusta, pero yo quiero ser ordenado. Va, que tienes ese hábito que lo construiste durante muchos años. Pero así como aprendiste ese hábito, puedes desaprender. Porque tú tienes el control remoto de tu vida. Exacto, y como decía nuestra canción que ha puesto hoy día producción, ¿no? El balante, palante, camina, no te detengas jamás. Yo quiero saber y quiero preguntarle a nuestros inscritos, Martín, ¿cuál es su motivación? Digamos, ¿por qué se han levantado esta mañana y están con nosotros el día de hoy, ¿no? ¿Cuál es esa fuente de energía? Quizá tiene nombre. A ver, vamos a preguntarle a quiénes tenemos, producción, ayúdame por favor para verlos. María Sopla. María. Hola, María, sí, ¿cómo estás? Días, doctora. Cuéntanos, María, ¿cómo te levantaste esta mañana? Yo me levanté con muchas energías y de agradecer a Dios con un nuevo día más de vida. Excelente, excelente, María, gracias. Está levantando la manita virtual Jessica. Jessica, cuéntanos tú. Hola, buenos días. Bueno, yo me... Hola, Jessica. Hola, ¿cómo están? El motivo que me levanto es que cada día es una nueva oportunidad donde te espera muchas sorpresas y en verdad gustosa de compartir con las personas que amo. Excelente, excelente. Jessica, muchas gracias. Bueno, una palabra clave que ha dicho Jessica es oportunidad. ¿Qué pasa cuando tú cada día lo ves como una oportunidad? Vas a aceptar tu vida. O sea, muchos nos hablan, tienes que aceptarte con tu defecto, con tu virtud, acéptate, acéptate. Pero ¿cómo logras aceptarte, ¿no? Cuando tú realmente, ¿no?, comienzas a agradecer, comienzas a, te podría decir, ¿no?, a valorar lo que estás haciendo, el poder, como yo siempre digo y no me cansaré de decirlo, el poder de las gracias. Entonces, yo creo que hay que valorar día a día, estamos vivos, pudo ser peor, es una frase que yo siempre utilizo en terapia, pudo ser peor, podemos estar pasando momentos difíciles, un momento difícil en este momento, pero pudo ser peor, eso te da esperanza, te da ánimo, ¿no?, a seguir adelante. Eso, de eso se trata el autoconocimiento, ¿no?, de saber realmente, ¿no?, valorar, agradecer. Yo siempre digo, ¿no?, hay que observar la vida despacio, detenidamente. No hay que perdernos los detalles. Los detalles es lo que te permite valorar la vida. Exacto, y hay que agradecer, Martín. Te cuento yo una experiencia, dos chiquititas rapiditas, rápido porque sé que nos va a ganar el tiempo. Ojalá que no. Mira, el día de ayer y antes de ayer no tenía agua. De hecho, creo que en todo el distrito, en Los Olivos, San Martín, se nos fue el agua y no sabes cómo hemos sufrido, ¿no? Y de verdad, tenemos que valorar todo, valorar el tener agua, valorar el tener una comida en la mesa, valorar el poder dormir, aunque sea un colchón en el piso, el tener vida, ¿no? Hay muchas cosas por qué estar agradecidos. Y el día de ayer estaba aquí, salía para ver a algunos vecinos, porque hace tiempo que no los veo, Martín, y me encuentro con uno y me dice, Stephanie, y yo, sí, vecino, ¿cómo está? ¿Cómo estás, hijita? Hace años que no sé, empezamos a conversar súper rapidito y me dijo algo que me impactó, así que me vas a ayudar aquí, Martín, y me dijo, yo sigo aquí, hijita, me dice, Dios todavía no me ha recogido, súper, súper fuerte. Entonces yo le digo, pero... Vecinos, si usted está aquí es porque tiene un propósito, tiene una misión, así que vamos a descubrir cuál es. Así es, ¿no? Todavía está aquí, ¿no? Es verdad, o sea,
Cuando te encuentras con alguien ahora, es eso, y dices, wow, sigue vivo, porque estamos en una pandemia, porque hemos perdido mucha gente. Ya no es bandera, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás ahora? Qué bueno, estás bien, te encuentras bien de salud, qué bueno, en verdad. Entonces, yo creo que eso es lo que trae la pandemia, ¿no? El valorar la vida. Ahí depende. Hay personas, por supuesto, que no aprenden la lección, el mensaje que te da la pandemia. Pero la vida hay que valorarla, es un regalo, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? ¿Por qué se llama presente? Porque cuando tú vas a una fiesta, vas a un cumpleaños, llevas un presente. La vida es un regalo. Si nosotros estamos acá, todos ustedes que nos escuchan todos los sábados y domingos, es porque, como tú dices, hay un propósito, ¿no? Y hay que dar gracias a Dios que en esta vida nos tocó. Así es. Y hablemos ahora de para qué nos sirven las emociones, Martín, y cómo se forman. Por ejemplo, ¿no? El recibir o el tener una conversación así súper fuerte, intensa. O otro ejemplo, vamos a poner, si vemos un coche que va a mucha, mucha velocidad y tú estás a punto de cruzar un paso de peatones, lo normal es que en ese momento pues te apartes, ¿no? Este es un acto que es realizado automáticamente. ¿Por qué? Porque tu cerebro ha interpretado que había un peligro, ¿no? Por lo tanto, tu cuerpo te ha protegido. ¿Gracias a qué? Gracias a que has sentido miedo. Las emociones son reacciones automáticas que nos ayudan a sobrevivir en nuestro entorno. Dicen que son como mecanismos biológicos, ¿no? Que liberan en nuestro cerebro neurotransmisores y que forman esas sensaciones corporales, que es muy importante, ¿no, Martín? Mente, como la mente, el cuerpo se unen y crean una emoción ahí para reaccionar ante cualquier situación y al final para protegernos también, muchas veces, si es que entendemos el mensaje de la emoción. Yo creo que sentir es normal, sino que a veces nos han castrado nuestras emociones, ¿no? Hay un analfabetismo emocional. Yo a veces en terapia hago terapia de grupo y pregunto, la mamá se quebró, ¿no? Y le pregunto al esposo, ¿no? ¿Qué sientes al ver a tu esposa que se está quebrando? Bueno, yo creo que es una exagerada. ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes a verlo así? Yo creo que tiene que ser más práctico. Yo no te he preguntado qué piensas, te he preguntado qué sientes. Entonces ahí te puedes dar cuenta con esta dinámica, ¿no? Que les cuesta llegar a sus emociones, ¿no? La tristeza, la alegría, la cólera, el miedo, ya es normal, son emociones básicas del ser humano. Por eso en terapia nosotros vemos el pensar, el sentir, ¿no? El ambiente, la parte fisiológica también, porque el cuerpo está relacionado con la mente, ¿no? Y las emociones. Ante un pensamiento tienes una reacción emocional, física, una conducta manifiesta. Entonces todo está unido. Entonces el día que realmente nosotros armonicemos todas estas áreas de nuestra vida, vamos a estar mucho mejor. Y es importante reconocer, Martín, también aquí, ¿no? Porque como decías, como el caso de tu paciente, ¿no? Le cuesta aceptar las emociones. A algunos les da vergüenza sentir tristeza. A algunos hombres, lamentablemente, pero la tristeza es natural, es una reacción normal. Eres un ser humano, siempre lo digo. Pero acá también es importante ver dónde se localizan ciertas emociones. Hay como un mapa corporal de las emociones, ¿no, Martín? Por ejemplo, la mayoría de las emociones básicas como el enfado, el miedo, la tristeza, la sorpresa, ¿no? Se pueden localizar en nuestra cabeza o en la parte superior de nuestro cuerpo, cerca de los órganos vitales, ¿no? Cuando tenemos una ruptura amorosa, quizá nos duele como el pecho, ¿no? Porque está cerca a un órgano vital. Y tú, si le preguntamos, ¿tenemos tiempo? No. Ahora les voy a dejar esa tareita, Martín, para después del corte. Escuchen, queridos inscritos y oyentes. Cuéntanos, si tú es cuando estás triste, enojado, ¿en qué parte de tu cuerpo se ubica esa tensión? Sea vergüenza, tristeza, felicidad. Después del corte nos vas a comentar. Nos vamos a un corte, pero volvemos con mucho más aquí en Mentalízate Perú, gracias a Nacional. Ya regresamos con Mentalízate Perú en Nacional. Nacional. Guardianes de la Tierra. Dice que a la guagua de Jovita le ha agarrado el viento. Guairasca, pues. Pobrecito. Está que llora. No está tranquilo. Pero eso rápido se cura, con nuez moscada. Cuando andas con Bebito, siempre hay que llevar nuez moscada en el bolsillo. Por eso, al viento, al aire, primero que nada, respeto. Hay que respetar al hermano Guaira. Los que saben, le ofrendan,
le soplan coquita. Se hacen uno con el viento y el viento les lleva a donde tienen que ir. Les muestra el camino. Les regalan su canto, su quena, aromas. Al aire le gusta el aroma de las flores. ¿Cómo no le va a gustar si con tanta dulzura él mismo lleva las semillas a la tierra? Y en su nacimiento les acompaña, les da el aliento, como a nosotros. Y ya luego no nos deja nunca. Está ahí siempre, regalándonos cada respiro. Los que saben, no solo lo respetan, también lo quieren. Lo quieren mucho al hermano Guaira. Y cuando uno ama, cuida. Y tú también puedes ser un guardián de la Tierra. Protege hoy el planeta en el que quieres vivir mañana. Nacional. Aquí tres buenas razones para escuchar Tierra que Canta. 1. Música andina contemporánea. 2. Música andina contemporánea. 3. Música andina contemporánea. No hace falta decir mucho más. Tierra que Canta. Lunes a viernes por la tarde a las 3 en Nacional. Coronavirus pag vacuna kunaga ayim kayan. Nanakuna turikuna coronavirus pag vacuna tachura kushaja. Toyuntik tanta apakita yachatsin. Mana lastima churakana pag, mana wanunapag. Vacuna kunaga jareyam ayim kayan. Tsewanga mana wanushunzu. Yarpe, manarag vacunakur, vacunakurirpis, Ministerio de Salud nishantam ruraneki, mascarillata minshineki, makikitam pajaneki, manam nunakunapa no pangman witinekitsu. Peru ninskrekur mirigrata chura, noja coronavirus pa vacunatam churaku. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. En el pasado, los ritmos africanos llegaron a este lado del mundo. Y se transformaron en la salsa, la charanga, el son y toda esa magnífica música que nos identifica y hermana como latinos. Disfrútala aquí, en Clave Swing, lo mejor de la música afrolatina. En Clave Swing, con Roy Rivas Plata, sábados y domingos, a las 9, en Nacional. Nacional orienta. Los sismos son fenómenos naturales. Eso significa que no podemos controlarlos, pero sí podemos estar preparados. Si hoy alistas una mochila de emergencia, ya estás más preparado que ayer. Incluye agua, alimentos no perecibles, una radio a pilas, una linterna, ropa abrigadora y un botiquín de emergencias. Estaremos mejor si estamos preparados. Nacional orienta. Nacional. Estás escuchando Mentalízate Perú en Nacional. Experiencias apoyar a más personas. Y como decía, esta canción que estamos escuchando de fondo que nos puso producción, y todo va a pasar, ¿no? Pronto vamos a ver el sol brillar, ¿no? Porque tú que nos estás viendo, que nos estás escuchando, sí, mereces ser feliz. Y para eso, Martín, ¿cómo ser feliz, no? Es importante, yo creo que para eso, identificar nuestras emociones, identificar qué nos está lastimando, qué nos hace daño. Te comparto un casito, Martín. Por ejemplo, tenía una amiga que cada vez que venía su expareja a recoger al niño, ella se ponía súper nerviosa en su cuerpo y empezaba a temblar. O sea, eran ya reacciones físicas. Empezaba a temblar y le dolía el pecho y le dolía la cabeza y se ponía de mal humor. Entonces,
conversaba con ella, llegó a esta conclusión, ¿no? Cada vez que viene esta persona, ella tiene miedo de que la critique, de que esté señalando algo que ella ha hecho mal, de que le diga, ay, eso también está mal, ¿no? No sé, las ruedas están sucias, el coche o el bebé está mal cambiado. Entonces, solo reconociendo estas emociones y cómo te hace sentir determinada situación, tú vas a poder empezar a poner límites. Bueno, ahí lo que pasaba con tu amiga, pues, era la interpretación, ¿no? Ante una situación, ¿cómo ella interpretaba? Esa interpretación la llevó, como decía hace un momento, una reacción emocional, le daba ansiedad. Fisiológicamente comenzaba a temblar y su conducta manifiesta era, pues, de repente, pues, distante, dubitativa, etcétera. Entonces, ahí te das cuenta, ¿no? Qué importante es la calidad de la interpretación que tú tienes de una situación. Y eso se da gracias a los pensamientos. Por eso, cuando tú sientes algo, me siento triste, o estoy ansioso, o tengo cólera, un truquito de preguntarte, ¿no? En estos momentos, ¿qué pensamientos o qué imágenes están viniendo a mi mente? Ahí te vas a dar cuenta que es de la interpretación que te está llevando a una reacción, ¿no? Porque está conectado. Es como tú recuerdas un programa que hicimos, el síndrome de corazón roto, ¿no? Que claro, cuando decían que los efectos era tipo, los síntomas, perdón, era tipo taquicardia, un ataque cardíaco que te estaba dando. Pero se debía cuando tú has tenido un dolor emocional muy fuerte, ¿no? Un dolor, una pérdida, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí te das cuenta, ¿no? Cómo el cuerpo reacciona, como si fuera un ataque. Pero tiene que ver por la interpretación que tú le estás dando, ¿no? Pues la negación, ¿por qué se fue? ¿Por qué lo perdí? Entonces, ahí ese es un ejemplo, ¿no? De la estrecha conexión, esa sinergia entre mente y cuerpo. Así es, Martín. ¿Y qué te parece si le preguntamos a nuestros inscritos, quizá alguno quiera participar y contarnos una historia, ¿sí? Una historia, quizá el momento más feliz o quizá un momento triste que quisiera compartir. ¿Qué emoción sintió? ¿Qué ha identificado luego de este análisis? ¿Algún inscrito le gustaría? Yanina ha levantado su manita virtual. A ver, Yanina, cuéntanos, por favor. Bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días, Martín. Buenos días, Stephanie. Qué gusto y qué placer participar de este programa tan interesante, tan importante, que aporta mucho a nuestra salud emocional y mental. Bueno, una experiencia. Yo soy muy emocional. Si yo estoy molesta, lo sienten las personas que están a mi alrededor. Si tengo mucha cólera y no puedo desahogar, lo que hago es llorar. Y me siento liberada. Me hace sentir más tranquila. Bueno, una experiencia muy bonita y muy satisfactoria para mí fue, por ejemplo, cuando terminé mi carrera universitaria. Yo lo vi en un inicio muy complicado y muy difícil por diversos factores externos que me sucedían. Entonces, el día que llegó mi graduación, para mí era como que si estuviera viviendo un sueño. Y fueron momentos de muchas emociones encontradas, porque para mí era un momento increíble, en el cual yo no me veía en algún momento, ¿no? Y entonces sentí una satisfacción increíble que llenó de alegría mi corazón. Entonces, yo tengo como concepto de que la alegría es eso que tú haces con tanto amor y con tanta dedicación y te lleva hacia el camino del éxito, ¿no? Personal, que es lo que te hace sentir bien a ti. Es lo que puedo compartirles por el momento. Gracias. Oh, gracias a ti, Yanina, ¿no? Acá hay algo muy interesante, ¿no? Soy muy emocional, ¿no? A veces dicen muy emocional y uno se siente hasta culpable. No, soy muy emocional, tengo que regular, tengo que bajar ese volumen. Pero yo creo que no, simplemente tú te das permiso de manifestar tus emociones, de conectar con tus emociones. Hay un ejercicio también que aplicamos mucho en terapia, ¿no? Que tu emoción, que es lo primero que tú identificas, está acorde con el evento. Si tú te sientes contenta, feliz, ¿no? Con el evento que acabas de terminar tu carrera, que ha sido un largo camino, donde ha habido dificultades, fue difícil pero no imposible, tienes todo el derecho a sentir así. Entonces tu emoción está fuerte con el evento. Entonces aquí dale luz verde de poder disfrutar. Pero a veces no, tengo que ser más mesurado. No. Entonces esas creencias limitantes que tenemos, que no nos permite disfrutar. El poder de la palabra, son muy sensibles. Eres sensible, no muy sensible, sino que la sociedad a veces te vende, ¿no? Te estafa, ¿no? Está mal llorar. Llorar es una manifestación, al contrario. Llorar te limpia, es una descarga. Una descarga que necesitamos día a día, porque imagínate cargando cosas, al final nos vamos a colapsar. Llorar es la forma que tiene nuestro corazón muchas veces de sanar, ¿no, Martín? Y mencionaste también algo, creencias, pensamientos, ¿no? Si tenemos un pensamiento, eso nos va a llevar a tener una emoción, luego a tener una conducta y así. Entonces,
un ejercicio también importante es el autoconocimiento, es justamente identificar qué pensamientos repetitivos estoy teniendo, sean cortitos, sean largos, sean de un tono dramático, negativos. Principalmente hay que identificar a esos pensamientos que nos autosabotean a veces, ¿no, Martín? Porque, a ver, ¿quién de ustedes no se ha dicho antes, pucha, tendría que haber hecho eso, no, si yo hubiese, él hubiese? Es un pensamiento, ¿no?, de arrepentimiento que es muy dañino. O quizá pensamientos que nos ayudan, que digamos, que hacen que tengamos una autoestima negativa, como soy lo peor, no soy malo, soy un tonto. Recuerden que el cerebro no entiende de bromas. Yanina, ¿quiere comentar algo más? A ver, Yanina, claro, ábrele por favor el micro, producción. Sí, gracias. Sí, justamente iba a relacionar el tema de las emociones y tengo muchas personas en mi entorno que me critican eso. Ay, que seguramente ya te vas a poner sensible. Ay, que seguramente ya te vas a poner así. O sea, te, como que te cohiben y te cortan, ¿no? Como decía el doctor Martín, como que han congelado las emociones, no sienten, tienen miedo, vergüenza a expresar, o puede ser que hayan endurecido el corazón por las situaciones que les han pasado, pero yo pienso que uno necesita aprender de lo que te ha pasado, no endurecerte y evadir. Eso también podría ser un síntoma de repente inmadurez emocional, personal. ¿A qué se debería, no? Porque sí he sentido que hay mucha falta de empatía hoy en día. Se está reflejando mucho en esta pandemia, ¿no? Nos han pasado cosas tan difíciles. Gracias. Gracias. A veces son personas que te critican, ¿no? Qué sensible, ya te vas a poner a llorar, porque se ven reflejados ellos. De repente ellos son más sensibles todavía, entonces no aguantan, no soportan ver esa sensibilidad, y entonces tratan de cortar. Es como el autoritario, ¿no? ¡Ah! Te grita todo lo demás, ¿no? Pero el autoritario en el fondo es inseguro. Entonces a veces no soportan, porque hay una intolerancia, no soportan el ponerse en contacto. O sea, hay gente que no soporta ver llorar a otra persona. No soporta, no tienen esa tolerancia. Entonces, es un tema de ellos, ¿no? Es un tema realmente psicológico, ¿no?, que tendrían que trabajar. Más que inmadurez emocional, yo creo que es falta de conexión con su verdadero yo, ¿no? De qué piensa, de qué siente. Y también hay, como yo les digo, ¿no?, hay que normalizar, como dije ayer, el malestar, ¿no? Es normal que ante una situación así, ante un evento, te puedas conmover. La sensibilidad te puede ayudar a conectar, a calibrar, que es conectar con la otra persona. Tú, la única forma que tú seas empático o empática es con la sensibilidad, calibrando con su pensar y su sentir y su actuar de esa persona. No está mal, no está mal. Date el permiso, por favor, para liberar esas emociones. Sí, si ves a alguien que le está pasando mal y tú te sientes un poco triste, apenada, ¿no?, y de pronto salen unas lágrimas, pues bienvenidas las lágrimas. Te están diciendo de que eres un ser hermoso que tiene empatía, ¿no? Y no solo que se pone en el lugar o en los zapatos de la otra persona, sino también que siente cómo está el corazón de la otra persona. Abraza eso, ¿no? Y también, volviendo al tema de los pensamientos, porque esto del autoconocimiento es muy rico, ¿no? ¿Qué otros pensamientos pueden pasar por tu mente? Quizá pensamientos de desesperanza, ¿no? Ay, no, esto nunca va a cambiar. O no puedo con esto, nuestra falta de confianza, ¿no? Y esto justamente hace que nosotros, pues, que saboteemos nuestros sueños, ¿no? Como no puedo lograrlo, ¿no? A mí me gustaría tener tal puesto o tener quizá futuro un departamento, una casa, no, pero no puedo lograrlo, ¿no? Entonces, ya estos pensamientos hacen de que tus emociones, pues, sean emociones desagradables, ¿no? Y por ende que tu conducta es la profecía autocumplida, Martín, ¿no? En la que la conducta es como que, ok, no, mejor no hago nada porque no puedo. Y automáticamente ya cerré toda posibilidad alguna a alcanzar aquel sueño que tanto deseo. Así es, ¿no? Por eso es muy importante ver realmente qué pensamos, qué sentimos, ¿no? Y no darlo como una verdad absoluta. A veces le damos como una verdad absoluta. Amén, es así. Por eso, ¿no? Creo que es importante tomarnos una pausa. Tenemos un audio por el WhatsApp de María. María. Mi nombre es María Sopla, tengo 39 años, mi consulta era sobre mi personalidad, que soy muy indecisa, de repente vi a un compañero, le vi en derecho, haciendo cola y hice todo lo posible para cambiarme a derecho, y luego me di cuenta que no es para mí, porque es demasiada lectura.
y cómo yo, digo, me pude cambiar así de pronto, de mentalidad. Y también seré así porque yo a los 11 años vine a la casa de mis tíos, ¿no? Hace como 20 años. Y vine a apoyarlo, ¿no? A cuidar a sus hijos, bebés en ese tiempo. Y crecí con ellos 11 años, estuve hasta los 23 años. Y siempre ayudándolo en los quehaceres de la casa, ¿no? Hacía todo y el tiempo que me sobraba yo podía estudiar. Y lo único que no hacía en su casa era lavar la ropa de ellos, los adultos, porque ella es doctora y mi tío trabaja en la marina. Nunca he tenido una guía yo para seguir, siempre digamos que creció como un animalito. Será porque por eso soy así. No, María, no eres un animalito, eres un ser humano, una persona que se da cuenta, que identifica que está ahorita en una indecisión. Y ese es el mismo punto, ¿no? O sea, estoy indecisa, no sé si tomar qué camino, A, B, C, D. Los animalitos no pueden hacer eso. El ser humano es una especie que sigue viva, a pesar hasta de una pandemia, porque tenemos una gran diferencia que es un cerebro. Y ese cerebro nos permite pensar, analizar, reflexionar. Eso es lo que tú estás haciendo. Yo qué te aconsejo, ¿no? Anda a un centro de salud mental comunitario donde tú vives y que te hagan de repente una buena... orientación vocacional, ¿no? Claro, una buena vocacional, ¿no? Y que te evalúen tu personalidad. O sea, esa indecisión es producto de los mensajes. Nosotros tenemos creencias, una serie de creencias que pueden ser limitantes. Pero esas creencias, ¿cómo se forman? Por los mensajes que tú recibes, en este caso, de repente, de tus tíos, de la persona que tuvieron alrededor tuyo a los 11 años. Estabas en pubertad, formando tu personalidad. Pero yo creo que basta que tú te cuestiones esto, es muy importante, porque ya estás razonando que no está bien y no es lo que tú quieres. Ese es el primer paso que tú has dado. Entonces yo te felicito, eres una mujer inteligente que tiene la capacidad de darse cuenta, que no todos tienen esa capacidad de darse cuenta, de poder cuestionar algunas cosas, pero busca ayuda porque tienes que ver, ¿no? ¿Para qué estás diseñada en esta vida? Es como que yo de repente escojo ingeniería, no nada que ver con los números, pero no significa que era un inútil, ¿no? Sino que estaba direccionado por otro lado. Cuando encontramos una razón propia, auténtica, por qué vivir, vas a encontrar una buena forma de vivir. Así es. Y hay que identificar esas ideas o creencias nucleares, ¿no? Que nos han dicho desde chiquitos, como lo decías bien, Martín. Y algo también que me gustaría decirte, María. Nosotras no nos define, ¿no?, nuestros trabajos pasados. O, digamos, si tú has ayudado en casa, ok, has hecho eso, es un trabajo digno, noble, de acuerdo, pero tú tienes metas, tienes sueños. Yo te motivaría, te empujaría a que vayas tras ellos, ¿de acuerdo? Eso no son limitantes. Yo te comparto, les comparto mi historia. Yo desde apenas cumplí 18 años viajé y trabajé en una fábrica, barría fábricas. Al año siguiente trabajaba en una pollera. Entonces los pollos los teníamos, todo era súper congelado, súper frío, y teníamos que poner así como en platitos de Tecnopor que salen, luego se venden en las tiendas comerciales. Eso, he trabajado en fábricas de chocolate en diferentes lados, ¿sí? Lo importante aquí es saber de que esto es temporal, ¿no? Es como que, ok, yo trabajo, voy a ahorrar, voy a seguir porque tengo un sueño y quiero alcanzarlo. Así que, por favor, ve a un centro de salud mental comunitario que te apoyen y así vas a poder, con una buena orientación vocacional, vas a poder decidir también bien, ¿no? Y aquí aprovechen comentarle qué es lo que tú deseas, cuáles son tus talentos, cuáles son tus fortalezas, qué amas hacer. Y solo así vas a encontrar tu objetivo real, ¿no? Tu propósito. Así es, encontrar tu propósito es lo que te llena ahí. Esas creencias centrales no son verdades absolutas, hay que cuestionarlas, ¿no? Una buena orientación vocacional, el comenzar a decidir, ¿no? ¿Qué quieres para tu vida? Porque a veces en los trabajos nos direccionan, ¿no? Haces esto en automático todo, ¿no? Pero ya está así, sí. Yo creo, en una etapa donde tú puedes decidir, ¿no? Porque es así, nosotros somos los constructores de nuestro destino. Eso se construye, tú construyes tu destino en el día a día, ¿no? Eso es siempre bueno, ¿no? Hoy 19 de noviembre, diciembre de 2021, ya, hoy, ¿no? Día a día te vas a construir, o sea, ahí te das cuenta que tú eres responsable. Y esas creencias no son verdades absolutas, porque a veces yo siempre digo, ¿no? ¿Quién lo dice? ¿De quién viene? Entonces te vas a dar cuenta que no tiene mucho peso, que no tiene validez. Entonces, adelante, María, así como tú, muchas personas, ¿no? Hemos podido lograr nuestros sueños, así como Stephanie, ¿no? Y muchas personas que nos están escuchando.
Martín, y hoy es el segundo día de nuestro primer consultorio abierto virtual Cambiando Vidas. Ustedes recuerden que también pueden participar. Llamen, por favor, las líneas están aquí esperándolos al 330-8500, al 330-8487 y la línea gratuita a nivel nacional al 0800-00071. Así es, ¿no? Y no se olviden también, pueden mandarnos sus audios, ¿no? Al WhatsApp de Mentaliza Perú, 988-728-720-137. Y estás en Mentalízate Perú, donde tu salud mental nos importa. ¿Sabías que a largo plazo la dificultad por controlar las conductas impulsivas generan otros comportamientos de riesgo? Es necesario tener autocontrol emocional. La clave está en la forma como interpretamos nuestras emociones. Según el modo en que reaccionamos frente a una emoción, nos condicionará en cómo actuará esta sobre nosotros. Y la clave, Martín, está justamente en eso, ¿no? En cómo interpretamos, ¿no?, nuestras emociones, o cómo interpretamos determinada situación, porque frente a determinada situación es importante mirar desde arriba, ¿no? Como si fuera una obra de teatro, ¿no? Como ser un espectador y ver, a ver, ¿realmente debí molestarme por eso? ¿O debió afectarme tan fuerte lo que dijo? ¿No? Porque a veces esto puede ser desproporcional, ¿no?, al evento. Entonces es muy importante analizar eso a conciencia, ¿sí?, para poder controlarme, ¿no? ¿Por qué? Para pelear, digamos, solo para pelear se necesitan a dos personas. Es muy importante tener el autocontrol de nosotros. Así es. Yo creo que un ejercicio muy interesante, tú que me estás escuchando, agarra tu hojita y tu lápiz, es ver los pensamientos automáticos. Los pensamientos automáticos es lo primero que viene a tu mente. Por ejemplo, ¿no? Rafael, ¿cómo te cae Rafael? Bueno, Rafael es un tipo ya contaminante. Rafael, ¿cómo te cae? ¿Me cae bien o me cae mal? Los pensamientos automáticos son la radiografía de lo que hay en tu inconsciente, tus creencias. Entonces comienza a ver las diferentes áreas de tu vida y qué pensamientos se te vienen. Y en base a eso comienzas a debatirlos, ¿no? De repente puedes decir, mi trabajo, soy un inútil. Soy inútil, a ver, cuéntame, ¿cómo que eres un inútil? ¿Qué otras cosas sabes hacer bien? Entonces, esa disputa, ¿no?, de esos pensamientos, ese cuestionamiento, te va a ayudar realmente a ver que no es así. Ahí trabajas flexibilidad de pensamiento. Entonces, ¿quieres conocer tus creencias? Mira los pensamientos automáticos, que es lo primero que viene a tu mente, es cómo interpretas. Me gustaría invitar a uno de nuestros inscritos que está aquí, Martín, hoy día, a ver, David Gallardo. David, cuéntanos una experiencia en la que, o mejor dicho, ¿no?, ¿Cómo riges tu vida? ¿Qué pensamientos están ahí dentro de ti, ¿no?, que te impulsan a seguir? Háblanos sobre esos pensamientos. Hola, David. Bueno, vamos con... ¿A quién tenemos por aquí? Manitos alzadas, recuerden. Con Jessica. Hola, Jessica. Sí, hola. ¿Cómo estás? Disculpe, ¿cuál es la pregunta? Cuéntanos, Jessica, ¿qué pensamientos usualmente rigen tu vida? ¿Qué pensamientos has identificado mediante alguna o en alguna experiencia, en alguna situación? Cuéntanos cualquier experiencia que quieras compartirnos o hacernos alguna consulta de pronto. Bueno, los pensamientos, creo que en el día a día todos tenemos pensamientos buenos como negativos, ¿no? O sea, a veces nos viene preocupaciones, tristezas, bueno, son emociones, ¿no? Pero que también están conjuntamente ahí con los pensamientos ahí que nos rodean, ¿no? Y nada, yo simplemente, bueno, yo dejo sentir mis emociones, mis pensamientos, ¿no? Para tratar de conocerme, o sea, no evito sentirme así. Nada más. Gracias, bueno, Jessica. Qué importante, ¿no? No evito, ¿no? Eso es fundamental. A veces evitamos conectar con nuestras emociones. Hay que aceptarlas, hay que abrazarlas. Son nuestras, nos pertenecen. Entonces yo creo que es muy importante la palabra, ¿no? Evitar versus, se podría decir, afrontar, conectar. Hay que conectar con nuestras emociones. Si tú evitas tus emociones, ahí se pueden convertir en tóxicas. Si tú evitas la tristeza, se puede convertir en una depresión. ¿Ok? Entonces mejor hay que aceptarlas y trabajarlas. Ese es el truquito acá, ¿no? Mientras yo más evito, más patológica se puede convertir la conducta.
Interesante, interesante, Martín. Creo que otro inscrito quiere participar, Jaime. Jaime, ¿te gustaría compartirnos una experiencia? Hola, Jaime, tienes que activar tu micro. Producción, ayúdelo, por favor. Ahí activa. Hola. No te escuchamos, Jaime, pero te vemos. Te mandamos sí. Un fuerte abrazo. Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucha? Sí. Sí, ahora. Hola, Jaime. Hola, sí. Hola, sí, agradeciendo a todos ustedes que están en el segundo día, pues estoy en el segundo día que estoy mirando a ustedes y estoy muy agradecido, pues, ¿no? Y agradezco a ustedes que estoy viendo, ¿no? Y que sigan adelante, así, que regresen, pues, una hora más de programa, pues, también el próximo año, 2 horas de programa con los oyentes ahí, y pueden invitar, pues, 2 horas, porque mira, hay espacio libre también. Y aunque sea de 10 a 12, no 2 horas, porque una hora es muy poquito, se va rápido una hora, o sea, no en los días particulares, no tres veces por semana, porque necesitamos una. Sí, necesitamos urgente también, pues, salud mental, porque después de Navidad, Año Nuevo, la gente va a estar con la cara larga, estresada con la cara larga. Necesitamos urgente salud mental. De emergencia. Bueno, es el director, doctor. Feliz año, que Dios te bendiga. Sigan adelante con este profesional. Y a usted, doctora, feliz año 2021. Gracias. Gracias, gracias, Jaime. Muchas gracias. Bueno, todo tiene su final, ¿no? Estamos llegando ya a la última parte de esta terapia grupal, el primer consultorio abierto, cambiando vidas, ¿no? Esperemos que sigamos con estas iniciativas, ¿no? Que el fin es ayudarlos, ¿no? Ayudarlos a seguir fortaleciendo, como siempre digo, esa salud mental. La salud mental es un tesoro que debemos aprender a cuidar, ¿no? Yo creo que si estamos bien mentalmente, vamos a poder cumplir nuestras metas, vamos a ser felices. La felicidad no es una ilusión, la felicidad se construye, pero no se puede sin salud mental. Así es. Teníamos a un usuario más que quería participar, Martín, a un inscrito que está aquí con nosotros. Por favor, producción, abrir los micros. Gladys. Usuario de Zoom. ¿A quién le gustaría? Hola. ¿Cuál es tu nombre? Hola. Hola. Buenos días, doctora. Hola, buenos días. Hola, Gladys. ¿Cómo estás? Buenos días. Acabo de escuchar al joven anterior y me parece muy lindo que estemos o que estén ustedes ayudando a la gente a través de las charlas y hablar de cosas que normalmente uno no quiere hablar porque nos ayuda. Y sí, es muy importante manejar las emociones. Quiero contar algo muy breve. De niña, mi hija la burrita de la casa y no me di cuenta que me había afectado hasta que acabé la universidad y entendí que no era realmente una burra, ¿no? Entonces, no hay que dejarse tampoco subestimar ni calar por esas frases negativas o a veces un poco tontas que los papás en su ignorancia no saben decirla. Eso es todo. Gracias y felices fiestas a todos los oyentes también. Qué gusto encontrarnos. Chao. Muchas gracias, Gladys, y estamos seguros de que eres un excelente profesional y un referente en tu campo, y una valiente también por participar. Gracias, Gladys, ha sido inspiración el día de hoy. Tenemos a un usuario de Zoom que también quería participar, Martín, a uno de nuestros inscritos. A ver, sí, a ver, sí, adelante. Brevemente buenos días. Hola. Brevemente hola, quería comentarles a ustedes, Melanie, quería comentarles a ustedes cómo podría, o una persona cómo podría controlar sus impulsos, ser impulsiva, controlar su cólera o su ira en un momento tan, tan difícil. ¿Qué es lo que uno puede hacer en ese momento? Bueno, primero hay que ver qué cosa te está frustrando, qué te frustra, o sea, qué hay dentro de ti, o sea, no es de casualidad esa conducta. Yo creo que sí es importante que lleves ayuda profesional para poder, uno, darte herramientas. Hay diferentes herramientas para controlar en ese momento, puedes controlarte, pero también tienes que trabajar qué originó eso, qué pasó, qué te digo, ¿no? A veces la frustración, que es caer en una constante negación, te lleva a estar irritable, ¿no? Es como que
tú desplazas toda esa ira, ¿no? A veces es por represión, tú reprime, 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 desplaza. ¿Qué quiere decir desplazar? Agarra de pera loca, de contenedor de basurita a cualquier persona que está alrededor tuyo. Entonces, ¿qué te recomiendo, no? Buscar ayuda profesional para que te hagan una psicoeducación y puedas controlar tus impulsos. Y Martín, frente a la impulsividad, ¿no? Yo solo, una de las cosas que suelo recomendar, por ejemplo, es el, muy bien, ¿no? No contestes en ese momento, apártate, por favor, ve, toma una ducha, escucha música, o cuenta del 10 a 1 al revés, ¿no? Antes de responder y explotar. ¿Qué otra técnica podrías recomendar tú, Martín? No, yo siempre digo, ¿no? La respuesta física, ¿no? La respuesta física, me arde la cama, la cara, me late el corazón, tiempo fuera. Vete a otro lado y comienza a hacer una actividad que te guste. A la vez vas a estar pensando en cosas positivas y te vas a desconectar, ¿ok? Excelente. Creo que hemos llegado al final. Gracias por habernos acompañado, Stephanie, y gracias a todos nuestros oyentes. Hasta la próxima. Chao. Y una feliz Navidad a todos. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Cuídense. Una feliz Navidad. Chao. Hay que estar dispuesto a apostarlo todo, porque en la vida todo se vale. Y aunque caigas o resbales, lo importante es que te levantes. Nadie te dijo que sería fácil, porque lo fácil, fácil se va mejor. Mentalízate, Perú. Hasta el próximo programa. Segundo a segundo, las noticias como son, nuestros titulares.